Me acabo de golpear con los auriculares, soy un imbécil. Me acabo de golpear, o sea, quise estirarlos para ponérmelos, calzármelos, ¡pa! Me los di en la frente. Por suerte, he quedado conmocionado, he quedado realmente aturdido. No sé si puedo continuar. Por suerte, el señor Ian Soler, vamos a decir alguna columna que ha pilado hace ya mucho tiempo y que hoy sale a la luz. Le mandamos un beso a Cande López, que sabemos que está con una, en una. Está bien, está en la guardia, está bien, pero está recuperándose de un malestar. Así que a ella nuestro abrazo cítrico. Ian Soler, vos estás bien. Yo estoy bien, por suerte. Lo suficientemente bien para hacer una columna. No, ¿de qué? Vamos a improvisar y hablar de incoherencias durante una hora, como quizás lo podríamos haber hecho si no tenía esta columna. Totalmente. Hasta que uno se incomoda y pide un tema. Uno dice, ya está, no puedo más. Sí, ya fue todo. Ian Soler, ¿qué tenés ahí en esa computadora llena de magia? Vuelve el fabuloso, el querido, el aclamado por el público, Melodian. ¡Melodian! ¡Volvió! Al final me quedé con ese nombre, ¿viste? Ahí hay un fan de fondo que vemos que está viendo Pornhub en HD y que pues, deja porque de fondo escucha el Melodian. Sí, está con un auricular con nosotros, en el otro auricular se escuchan jadeos incesantes. Está muy bien, después comparte el enlace después. Perfecto. ¿Me sirve? ¿Será premium, como decía el otro día Milei? Oh, no creo. Si está acá, no es premium. No. Si acá es popular. Acá de todo. Sí, vamos a esas páginas raras. No. Vamos a hablar. Hoy el flyer figura como un Melodian bizarro. No sé si te acordás porque lo mandamos a hacer hace muchos meses. Me acuerdo. Me acuerdo. Vamos a hablar de un grupo musical español. Sí. Compuesta por familia. Ok, me gusta. En un principio, compuesto por hermanas. Ok, lindo. Perfecto. Lindo. Pero no surge por el mero gusto de hagamos un grupo, sino que sirve como una promesa. Vamos. Los Montaner me dicen acá. No. Porque estos son españoles, estos son venezolanos. Pero otro día hacemos un Melodian si queremos. Me gusta. Acá las muchachas le hicieron una promesa. Estamos hablando obviamente de una familia muy católica. Sí. Le hicieron una promesa a la Virgen. ¿Qué? Le dijeron que si su madre se mejoraba y sobrevivía a una enfermedad terminal que estaba teniendo, okay, ellas iban a generar un grupo para cantar y esparcir así la palabra del Señor. Linda historia hasta ahora. Bien. El pequeño detalle es que las muchachas no se dedicaban profesionalmente al canto y amateur tampoco. Ok. Qué miedo lo que trajiste, Ian. Qué cortito, miedo. Primero para conocerlas, para que las veas. Qué para miedo. Que empieces a visualizarlas. Sí, dale. ¿Quiénes son? A ver. Soy Flor Bellido Durán y con algunas de mis hermanas cantamos nuestra fe, nuestra alegría a la Virgen María. Y para todos los jóvenes cristianos católicos que aman a Jesús, y Dios es el centro de su vida. Bien, a esto apuntaban, ¿no? Presentación. Jóvenes que querían conocer la palabra del Señor. Ellas se sentían en la obligación de cantarla a esos jóvenes. Bien. Misión. Woman in a mission. Mujeres. Perfecto. En una misión. Respect. Vamos, te hice un compilado de canciones. Ellas tienen muchos CDs. Pero me parece que hay un par de son canciones. Muchas, son como un ejército. Sí, tuvo una familia católica que tuvo mucha actividad. No había tele. No, internet no llegó tampoco, a ese pueblo de España. Tampoco. Vamos a empezar por una de mis canciones preferidas para que las conozcas. Es como un shot así de adrenalina que vas a tener. Vamos. La canción se llama Amén. A ver. Trasiego entre la duda y el miedo. Y gritas, no puedo. Toca luchar por lo que quieres alcanzar. El efecto. Los videoclips son sublimes, es un capítulo aparte. Muy maker, vamos a darle muy maker. ¿Cómo dice? Si es imposible. Esta es la que mejor canta, digamos todo. Dios, confianza. Confianza. Ahí la cagaron, ya está. Duró 5 segundos. Admitirlo, nunca se debe perder la esperanza. Ahí remix. Como una loncha de queso. ¿Qué? En un sándwich preso. Te siento ciego entre la duda y el miedo. Y gritas, no puedo. Como una secta. Es como no lo que. Si ay, ella le mete todo, ¿eh? No. Es un montón para mí. Che, igual sí, top. Yo estoy. Son las Flor María. ¿Sí? Hermanas católicas.
que cantan la fe. Este tema que estamos escuchando se llama Amén. Amén. Uno de sus hits. ¿Cómo se llaman, perdón? La Flor María. Flor María. Como María en inglés. Flor María. La podés encontrar ahí. Para, se escribe Maríae. Maríae. Perdón, No quiero que te spoilees. No, sigamos un poquitito. Obviamente, aparte de estas canciones genéricas que podés escuchar en cualquier época del año, cuando se iban encontrando con las festividades, ¿no? Ponerte en los auriculares y disfrutar mientras paseas tu perro. Totalmente. Hay canciones particulares para las fechas importantísimas católicas. No me digas que... claro, a ver, tienen un calendario bastante amplio. Sí. Estos son las intro que tienen todos los videos que... No se las corté a propósito, no fue de vago. Me parece fabuloso. Hermoso. ¡Es hermoso! ¡Feliz Navidad! Están todas de rojo. ¿Esto de qué año es, Ian? Perdón. Esto es 2015. ¡Ah, es de ahora, mal casi! Yo me te quedé en el 2002. Este año, ya. Que por el mundo corra la voz. No. Que ya nació el niño Dios. ¡Ah, vos! Ay, me gustó, Es fuente de gran dicha. Acá tiene el outfit combinado. Che, Hay una producción detrás, te darás cuenta. ¡No, el efecto que clavaron! Amén, la que escuchamos hace un ratito, superó hace rato el millón de reproducciones. Vívela con amor. Che, me gusta, La música también, Tengo una buena noticia para darte si te gusta. Dos. ¿Por qué hicieron este grupo? Porque fue una promesa a Dios para a su la mamá se curaba. María, sí, para que se mejore su madre. Exactamente. Y se mejoró su madre. Sí. ¿Y qué sucedió? Le dieron este tema y empeoró. No. Se sumó al grupo. ¡No! Sí. Vamos, de vuelta con la intro, porque le quiero todos con la intro. Vamos a la intro, Flos Mariae. En otra aventura musical. Grupo me encanta que aclaren grupo musical. ¡Ah, la mierda! Y acá tenemos a la madre. ¡La mamá! ¡Con él! Este es un temón, ¡Vamos! Jesús lo dejó claro. ¡Qué cosa! ¡Vamos arriba, dale! Pedro le relevaría. ¡Che! La métrica... La métrica... Este beso. Quiero que escuches la voz de la madre, que es lo importante de esta canción. Oh. Llamada... Ahí vamos a llegar, cuando lleguemos al estribillo te vas a dar cuenta cómo se llama. Cielo subía. Está bien, le puso onda. Viva el Papa. Así se llama esta canción. ¡Viva el Papa! Es quien tiene las llaves. ¿De qué cosa? ¿De mi casa? De los cielos. No, el reino de los cielos, Esteban. ¡Pero de nuevo! ¡Viva! Adelante, que pido cuando te pasa esto con las canciones. Son medio una mezcla de Midsommar y un catálogo de vestidos de oferta. Pero vos fijate que cada videoclip, a esta altura, Flor María subía una canción por semana. Ah, bueno. ¿Qué nota? Ahí va. Ah, entrando al boliche. Entrando al boliche. El viernes arrancamos con esto. Católicos. ¿Qué? Te viste de blanco. También. El mejor canta, estamos todos de acuerdo. ¿Por qué no? Guía pobres y ricos por el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Siempre pone la que mejor canta y después la que peor canta, como para hacer un contraste importante. ¿Son de España? Son de España. ¡Viva! Se nota en el acento. Es quien tiene las llaves del reino de los cielos. Muy bien. De los cielos. Pero tengo más cosas que ¡viva! Contarte. Ah, no, sí, perdón. Aparte de que, bueno, finalmente la promesa se hace en 2013 y en 2015 se puede incorporar al grupo la madre. La mamá. De la Flos Marie. De la Flos Marie. ¿Qué sucede? Ellas se vuelven una celebridad de internet en España. No tengo dudas. No paran de crecer en reproducciones. Si triunfó Sabina. De llenarse de likes. Exactamente. Y por ende, llegan, ¿no? Después de un par de meses de internet, ¿qué sucede? Llegan las notas de internet. Claro. Conocé a la Flos Marie. Claro. El minuto uno, Tengo, no, por favor. El ámbito de allá, ¿no? Le manda un mensaje, DMs.
quieren empezar a conocerla. Claro. Y hacer la clásica nota amarillita de conocer a las nuevas figuras de internet. Claro. ¿No? ¿Tenemos chat? Tenemos, son geniales, dice Chippy. Lu, nos ponemos un vestido Lili y nos podemos sumar. Ja, 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 dice Chippy. Estoy, estoy. Vamos. Flow Mariae, Chippy, prepárate porque no hizo más que empezar esto. Yo estoy, la estoy conociendo ahora, Llegan a la prensa entonces. El reino de los cielos. Entonces, entre canción y canción, en su canal de YouTube, que era muy exitoso, empiezan a hacer pequeños vlogs para responder las preguntas que se reiteraban en los comentarios de su canal de YouTube y en sus diferentes redes sociales. Uy, qué miedo. No, 2015 estamos más en Facebook, ¿no? Instagram como... Sí, Instagram recién amaneciendo. Y Twitter no era tanto de esta familia. No. Y tenemos pequeños vlogcitos. A ver. Que te invitan a preguntarle, ¿no? Ay, hasta los vlogs tienen la intro hermosa. Flos María en una aventura musical. Hermosa. Quédate escuchándolas. A ver. Amigo, si tienes alguna pregunta para alguna de nosotras... ¿Por qué son tan perturbadoras? Hazla en nuestro canal de YouTube. Como comentario en algún vídeo. Parece editado en 2003. Si totalmente, posible, 2003, pero tipo en una secta en 2003. En vídeo... ¿Quién desees que te conteste? Ah, medio on demand. Amigo. Gracias. Vos podés poner, porque... Y siempre adelante con la fe. Siempre adelante con la fe. Sí, siempre. Flos Mariae. Sioli 2015. Che, es medio... Che, para, es medio... No, Midsommar y catálogo de vestido de oferta, ¿Qué sucede? Sí, claro, perdón. Empieza a haber fanatismo de diferentes personas. Como yo recién te dije, esta es la que mejor canta, esta siempre la ponen y desafina. Sí. ¿No? Empieza a haber fanáticos en su canal de YouTube... de estas muchachas y decir, yo soy fanática de Florencia, yo soy fanática de María, yo soy fanática de Susana, las diferentes de Flos Mariae. Claro. Pasó Mark Chapman y dijo, yo ahí no me meto. Dijo, no, eso no. ¿Y qué pasó con la...? Bueno, empiezan a hacerle preguntas en su canal de YouTube, sí, ¿no? Y en el canal de YouTube le dicen, quiero que me conteste tal, y empezó a haber preferencias por una o por la otra. ¡No! Y empezaron de a poquito no. a subir canciones donde no estaban todas las hermanas, sino que estaban por separado en el canal de Flos Mariae, a pedido del público. Halcones y palomas en Flos Mariae. En Flos Mariae. De a poquito, siempre la intro. Flos Mariae, en una aventura musical. Vamos con esa intro. Esa intro divina. Y en un momento pensé, ¿se la corto? Y digo, no, jamás. ¿Cómo nos vamos a privar de esto? Flos Mariae. Hola. Montserrat. Ah, está Solari. Montserrat Solari. Voy a mi paso sin hacer caso. ¿Qué? A lo que no me interesa ni llama. Esta dijimos, porque no es bueno para mí. Sí, ella le pone mucha onda, le pone mucha onda. Y todo lo que quiero lo consigo, porque a Dios le rezo y en él confío. ¿Quién pudiera? ¿Le pone onda? Se nota que... No sé si es un camino para hacer en tacos, para empezar, Montserrat. Acá podemos destacar varias cosas. Sí. Por un lado, salieron del jardín donde siempre filmaban, sí, y están filmando en exteriores. Sí. Que ninguna. ¡Vamos! Voy a mi paso sin hacer caso. Sin hacer caso. A lo que no me interesa. Nadie se hace sus propios coros. Porque no es bueno para mi alma. ¿Qué cosa? Y todo lo que quiero lo consigo. ¿Por qué? Porque a Dios le rezo y en él confío. Montserrat. Vamos, Montserrat, mueva. Efecto Movie Maker. Ah, bajo. No, bajo no, eso okay. Ya está ahí abajo, increíble. Bajo. Yo sé dónde piso, yo sé dónde aparco. ¿Qué? Aparco. Yo que de parco. A mí no me ve. ¿Podemos repetir eso último, por favor? ¿Cómo dice? Canta tipo Nati Peluso. Yo sé dónde piso, yo sé dónde aparco. Aparco. A mí no aparco. Me vende el amor porque soy yo. Después nos quejamos de Lucía G. Conde. Acá dice, canta tipo Nati Peluso, Chippy, no. Vamos. Voy a mi paso. De caso. Te voy contando más datos, aparte de la vida de que grabaron en exteriores finalmente. Montserrat, hace muy poquito tiempo se casó. Sí, claramente una familia católica. Se casó con obvio. Vestido blanco, con la presencia de sus hermanas ahí reunidas y demás. Sigamos viendo un poquitito. Mira que vemos, a ver, Montserrat, felicitaciones.
A mi paso se llamaba esta canción. Se nota. Está bueno decir el nombre para el que quiera buscarla, después disfrutarla. Total. Ponérsela de despertador. Totalmente. ¿No? Cometer una masacre. Cualquier persona haría. Vamos por la siguiente canción. En este caso la canción se llama La Familia. La Familia. Seguimos la en la línea católica, obviamente. La familia es lo que llena, la familia es lo que queda, la familia es quien enseña. Vamos, está más soft, ¿viste? Yo tengo miedo, Ian, yo tengo mucho miedo. Esta es una onda Zoe Gotuso. Sí, más sí. Abajo. Zoe Gotuso cooptada. Cooptada por Zoe. Más Zoe que Gotuso. Ah, mi familia es súper numerosa. Hay valor. ¿No te parece hermoso? ¿No te conmueve? Sí. Me hace repensar en lo mucho que quiero a mi familia. ¿Qué edad? La familia es quien enseña. Cambia el fondo. Cambia el fondo. Gracias. Con ella aprendes a vivir, luchar, sufrir. Sí, y reír. Sobre todo sufrir. Bueno, ¿qué tenemos en esta etapa? 2015. Sí. Habíamos hablado que se incorporó la madre. Exactamente. ¿Qué sucede? La madre desmejora nuevamente. No, es fea, fea, eso es feo. La madre desmejora nuevamente y siguen haciendo canciones ahora sola, pero por el simple hecho de que no daba, había como una situación familiar rara. Claro, en obvio. La Flor María. Obvio. Escuchemos obvio. Un poquito más. A ver, pianito. Gracias por la vida. ¿Está la mamá? Me dijeron que iba. Esta es la a última morir, canción que habíamos tenido. La última canción que tenemos de la madre. Pero con fe pedí a Dios vivir. Ok, bien. Por intercesión de su madre bella. ¿Qué veredicto hacemos de la madre de Flor María? La tierra. No, o sea, yo estoy en esa tan preocupado y la chabona produce la señora produce música. Más respeto. Por eso, no, por eso, produce música me parece admirable. Yo lo haría, digo. Astor es la que más banco de toda la Flor María. Me cae muy bien la madre. Bien, esta canción que estamos escuchando en este caso es de mayo. Es de mayo de 2021. 2015. Ah, ya tiene. No, ya tiene un tiempo. Pero ¿qué sucede? Como es como un My Way de Sinatra. Es la última canción que tenemos de la madre, porque desmejora y en septiembre de 2015 fallece la no madre. Me digas eso. Porque no tuve que partir. Con un sentido diferente. Es como el My Way de Sinatra. Es una canción de despedida. Sí. Pobre. Ahí con sus hijas, creo que es eso. Sí, son archivos del 95 ahí con la Flor María, jóvenes. Jóvenes, jóvenes. Dios escuchó a mis seres amados. Es bellísimo esto. Yo lo disfruto un montón, no sé qué te pasa a vos. Estoy replanteándome mi vida, Ian. Tengo una crisis existencial, o sea, estoy muy confundido. Siento. ¿Vos entendés que esto pasa lo publicaban y a las horas tranquilamente superaba las 100.000 visualizaciones? Entiendo por qué, entiendo por qué. Y que venían con un ritmo de 2013 al 2015 hasta el fallecimiento de la madre. Un ritmo de una canción por semana. Sí, 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 sí. CDs enteros. Sí, sí, sí. Con videoclip editado. No, pero es como una. No, bien, bien, la banco, la rebanco a la señora. La rebanco, Dios la tenga en la gloria. Vamos con una canción que va en el transcurso antes de que fallezca la madre. Sí. Me animaría a decir que es de mis canciones preferidas y las visualizaciones me acompañan. Porque es después de Amén, sí, la segunda canción más vista de la Flor María. A ver. Obviamente, Flor María. ¿Quién la interpreta? Mi Flor María preferida. ¿Qué es? Montserrat. Montserrat. Ahí está, Alba, besito. Montserrat es la autora. ¿La hago? Vamos. Che, Soy católica. Todo bien, ¿no? Soy católica. ¿Qué sos? La, 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 la. Vamos. Esto no irónicamente me lo pondría un sábado para limpiar. Yo también. Yo también. Yo soy fantástica. No tengo dudas. Porque soy católica. Soy católica. Ya. Yeah. Claro. Yo estoy súper complacida. Wow. Porque Dios vive en mí, ya que he crecido en mis hijos.
Sí, estoy. ¿No? ¿Es espectacular esto? Es hermoso. Cuando tenemos internet. Bueno, me explicamos un segundo más porque lo merece. Respetemos el arte. Que me alivia y alegra, porque huyo del pecado. Huye del pecado, te vi, quedaste afuera. Queda afuera. Acá es matrimonio, nada. No, acá es matrimonio y hasta ahí se llega intacto. Como tiene que ser. Bueno, ahora sí, te puedo contar. Qué linda. Medio Patricia Sosa nos dicen por acá. Poquito. Puede ser, le podemos encontrar una beta, una inspiración ahí. ¿Qué es media católica? Un recurso que es, tiene su fe. Sí. Patricia Sosa, lo sabemos. Lo conocemos. Sí, acá vengo a traer una propuesta. Por favor. Hago un paréntesis dentro de la cronología de hechos que te estoy contando. Sí. Para traer una canción de la época. Donde están las hermanas reunidas cantando en esta etapa donde están de manera individual. Sí. Para una canción que quiero que incorporemos y se la dedico al señor Andy Roots. No. Sí. Guarda, ¿qué habíamos Andy? Dicho? Que cada tanto, cuando llegaba una fecha especial del catolicismo, ella le dedicaba una canción. Sí. Tenemos la canción de Semana Santa. Tenemos la canción que la podemos escuchar la semana que viene. Oh my God. Tenemos la canción de Navidad. Tenemos una canción para cada fecha especial. Y si hablamos de fechas especiales, ¿qué más especial que los cumpleaños? Totalmente, bien. Totalmente. Vamos a escuchar una fantasía, pero es hermoso. Yo quiero que reemplacemos la canción que tenemos en la botonera por esta canción para los cumpleaños. Quiero poner el contexto para que no me traten de loco. Por favor. ¡Opa! Hoy es un día especial de querer. ¡No! ¡Felicidades en tu día! ¡Que lo disfrutes con alegría! ¡Dale! ¡Con alegría! ¡Dale! ¡Alegría! Escucha esto, por favor. El mundo necesita de ti. Gracias por existir. Gracias, Andy Ruth. Ya, te queremos, Andy. Y recibe nuestra felicitación. Con mucho amor. Che, es linda la canción. Y tu corazón se llenará de color. Linda, chico, linda de reina. Hoy es un día especial. Sin igual. Bueno, ¿cómo ves mi propuesta de reemplazar? Ya. Esa botonera para cuando surja un cumpleaños. Ya reemplazar, ¿y cuándo viene a la Argentina? ¿Cuándo? Voy a tener pesadilla, dice la Chippy. Coincido, pero las quiero ver Pato en vivo. ¿Pato está de acuerdo con tener la botonera para los cumpleaños? Obvio. Pato, gracias. Ya es una flos María más. Sí, me encantó. ¿Vos decís que querés que venga el argentino un Lollapalooza, por ejemplo? Sí, yo la voy a ver. ¿Vos decís? Puede estar tocando Miley Cyrus, pueden estar tocando... Me la soba. No te importa, The Stroke, no Flos te importa. Marie. Vos vas a ver a Flos Marie. Totalmente. Lamento contarte... No. Que luego del fallecimiento de la madre... No. Hay un distanciamiento importante en las hermanas de Flos Marie. No. Y se forman dos grupos. Halcones y Palomas. Y rompen esta hermandad. Sí. Y el pacto que tenían... De formar un grupo para cantar por la madre. Estamos hablando ya 2019 ocurre. ¡Ah! ¡Ayer! Tenemos algo de... Tenemos el video que suben la mitad de las hermanas, las palomas de las hermanas la contando sobre la separación. El 4 de marzo de 2021 se publicó en la página web de Flos Marie que nosotras cuatro habíamos decidido dejar el grupo. Acá vemos entre 2019 y 2021 hay un bache por la pandemia. Claro. Dos días antes, o sea, el día 2 de marzo, las otras componentes del grupo musical tomaron unas decisiones erróneas y rompieron el grupo. Y bueno, no nos quedó otra alternativa que romper nuestra promesa y dejar el grupo que, bueno, se ha roto para siempre.
Y aunque sea no roto, los temas, pues para... yo no sé si querrán seguir utilizando el canal para subir canciones y aunque lo hagan, pues Rosmarie ya no es lo que era. No. No. O sea, pues bueno, sabemos que nuestras hermanas se han equivocado en sus decisiones, pero nosotras las perdonamos y las queremos mucho, las queremos muchísimo. Sí. Aunque, bueno, estamos tristes porque con lo que han hecho yo, esto ya no tiene arreglo. Es que Flos María era algo maravilloso y lo hacíamos con mucho cariño. Era una promesa de amor y significaba mucho para nosotras. Sí, una promesa que hicimos para nuestra madre. Mucho cariño. Sensible. Sí, obvio, triste. Obvio. Acá me preguntan, que íbamos para ese lado, ¿qué hicieron las hermanas? Mal, o sea... En ningún momento se cuenta qué hicieron las hermanas. Algo sucedió entre el 2019 y el 2021 que hace que las hermanas... Tuvieron que convivir por decidieran pandemia. ...decidieran separarse de Flos María. Yo tengo una investigación hecha con respecto a esto. No oficial... sobre qué sucedió. Contame ya. Parece ser... ¿Guarda? ...que hubo una intención de parte de una de las hermanas... Sí. ...diseñadora de ropa... Sí. ...de comenzar una línea de ropa... ...bajo el nombre de Flos María. Bueno, está bien. A la cual el resto de las hermanas no estaban de acuerdo... ...con lucrar con Flos María. Claro, que es verdad. Y está eso bien. Llevó a la ruptura de Flos María. Cuestión de guita, como el Indio y Sky... Como el... Pero no compares el Indio Sky con Flos María. Uno son artistas consagrados y el otro son el Indio Sky. No te lo voy a permitir. Para mí, mi investigación cierra en que parece ser cuestión de guita, cuestión de las hermanas. Las hermanas siguen cantando en dos grupos separados. Sí. Que los podés encontrar. Un grupo se llama Las Hermanas. Muy lindo. Nada sectario. Que yo creería que amerita hacer una columna aparte. Total. Para cada uno de esos grupos. Totalmente, coincido. Y vamos viendo cómo hay una suerte de... No sé si conoces, que también puede ser otra columna, ahora lo pienso, me ocurrió ahora. Cuando David Lee Roth se va como vocalista de Van Halen a principios de los 80. Sí. Y que cada disco de David Lee Roth solista y de Van Halen con su nuevo integrante, su nueva voz... Se contestan entre sí. Sí. Yo creo, me da la sensación de que las primeras canciones de estos dos grupos, que es muy reciente porque la separación fue el año pasado. Total. Hay una contestación entre las hermanas. ¡A la mierda! Yo tengo esperanza de que se vuelvan a juntar las Flos María. Solo te pido que se vuelvan a juntar. Un recital necesito ver presencial de Flos María. Acá en Cítrica. Pero, no sé si entran todas, pero... No. Pero obviamente sí. En el medio... Dejaron de dar entrevistas, dejaron de salir a... Los blogs. No pudieron salir a la calle en un punto por la popularidad que llegaron a tener. O sea, si se vuelven a juntar, vienen a la Argentina, yo me comprometo a llenarles un Luna Park. Yo también. ¿Te yo puedo también. Mostrar una última canción antes por de retirarnos? Pero necesito que me muestres una última canción. Una canción muy bella que se llama Money Money. Dinero, dinero. Dinero, dinero. Que a mí me hace acordar... Para mí hay como una referencia. Sí, un homenaje. Un homenaje a Money de Pink Floyd. Te traje Money de Pink Floyd. Sí. Así arranca Money de Pink Floyd, ¿no? Sí. Money. Haciendo ritmo con cajas registradoras, sí. Y monedas cayendo. Y ahí arranca el bajo. Ahora escuchemos cómo arranca el tema de Flos María. Con su clásica intro, obviamente. Flos María en una aventura musical. Money, money. Canta Victoria Belido Durán. Escucha. Acá se mete más rápido. Pero el sí. Ritmo de la moneda es un homenaje a Money. Escuchan las hermanas Flos María ponen Pink Floyd al taco. Para mí arranca, se mete mucho más rápido porque, digamos una cosa también. Los Pink Floyd son largueros. Sí, sí, son progresivos. Esas bandas al taco. Este tema dura 3 minutos 25. Es imposible que los Pink Floyd en los 70 hagan un no, tema no de 3 forma. Minutos. Los mataban. Entonces la alargaron. Pero para mí este tiene un arranque. Si los Pink Floyd serían sintéticos. Si fueran católicos y hermanos tuk, entre tuk, sí. Tuk, 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 tuk. Vos, chau. Money, money, money. Yo te sé tu salvación. Money, money. Y esta está en el amor. Ah, es una crítica al sistema. Es una crítica al sistema. Sí, lo que te dice es: la felicidad no está en la plata, está en Dios. Y medio que sí. Medio que. El dinero
¡Vamos! Acá usan un poquito el recurso de la moneda. Sí, un poquito demasiado. ¡Sí! El amor de la felicidad, raro el concepto. El amor de la banco. Es medio chica Almodóvar, me gusta. Medio. Se tiraron para este lado. Sí, me gusta, Me gusta mucho lo que veo. Bueno, ¿cómo quedó? ¿Cómo sigue tu vida post el conocimiento de Flos María? Y al Soler, voy a llegar acá y voy a buscar. O sea, no irónicamente. Sí. O sea, un tema por semana durante 3 años. Y después siguieron un poco más de paseo, pero siguieron sacando. Y por ahí en el medio se juntan. Acá pensaba que eran gitanas, dice Chipe. Bueno, hay mucha influencia gitana en la música española. Ian Soler, gracias por haber traído esto. No, gracias a vos, Tevin, por darme el espacio. Mejoraste nuestra vida. Lo sabía. ¿Vale? No me lo agradezcas a mí, agradecérselo a las hermanas Flos María. A las hermanas Flos María. Y a la Virgen María. Y a la Virgen. ¿Vamos con un temita de volver para el cierre? Sí, no de Flos María, por favor. No de Flos María porque nos vienen a sacar. Acá me piden amén, pero no, gracias. Yo estoy, yo me dejo en lupa hasta mañana, a la 10 de la mañana. Vamos con. Eso te sientes sin sosiego entre la duda y el miedo. Sí. Quizás no puedes. Ahí viene. No te rindes si quieres ganar. Sí. Si lo haces, vas a fracasar. Como una lonja de queso en un sándwich preso. Eso es bellísimo. Esa parte. Indio, tu padre. Indio, sacá del medio. Pero ¿quién te conoce? Pero dejate de hinchar. Charlie, a la escuela de vuelta. Ahí viene. Vamos, ¿esperamos? Sí. Es imposible conseguir. Ahí va bien y el corito lo acaba. Confianza. Opa. Si deberás admitirlo, nunca se debe perder la esperanza. Muy bien. Vamos, Flos María. Es hermoso. Como una loncha de queso en un sándwich preso. Te sientes sin sosiego entre la duda y el miedo. Como una. Entiendo la cantidad de veces que lo escuché que me la sé. Como una lonja de queso. En un sándwich preso que se le un tostado. Claro. Me siento. No, un sándwich puede ser un sándwich. ¿No? Claro, un selladito, como los de Habana. Vos te sentís apretado entre la duda y el miedo, como una feta de queso en un sándwich. Estás hablando de mi vida. Es mi vida. Esta gente me definió mejor que nadie. Entre ¿Lo podemos pedir, por favor? Como una loncha de queso en un sándwich preso. Me siento preso con la duda y el.